Ayer fue el día de las caras largas, de los reclamos, de las demandas, de decir, a mí no me van a hacer esto. Entro 9:30 o se olvidan de mí, ¿no? Una cosa así. ¿Qué hora es, por favor? ¿Nos fijamos? 25. Y 25. ¿Nos han regalado 5 minutos? ¿Los podemos usar? Surtió efecto. ¿Qué tal? ¿Cómo están, gringo? ¿Cómo estás, Diego? Muy buenos días. Y a la audiencia que nos acompaña. Diana Hernández, no la presenté. Diana Hernández, que es la conductora de Latidos, este espacio que se emite diariamente, un noticiero cultural, el más completo noticiero cultural. Lo digo yo, por si acaso, ¿no? Nada que ver. No es autobombo de Diane, pero es el noticiero cultural más importante. Yo me imagino que en el ámbito de las actividades culturales debe ser de lo más demandado, ¿no? Deben recibir cualquier cantidad de material, demandas, sí, pedidos. Sí, la verdad que sí, porque, a ver, sin desameritar los demás espacios, que son pocos, la verdad, dedicados a cultura en el país, a hacer un análisis de los principales hechos culturales, artísticos, más allá de promocionar, que también nos ocupamos de eso, de ocuparnos, de visualizar también los artistas, los que están haciendo, es también ocuparnos del espacio de crítica, de poder entender un poco mejor los fenómenos culturales en el país y también adentrarnos en la historia de los artistas, en la obra que hacen, por qué la hacen, en la historia también que tienen los principales hechos culturales que han marcado Bolivia y que son parte de su identidad también hoy. Correcto, eso es Latidos, justamente, que se emite todos los días aquí a través de esta pantalla a Via Yala Televisión, un importante servicio informativo para el ámbito cultural. Y a propósito de estos hechos, vamos a seguramente tener una linda agenda para este fin de semana. Tenemos una linda agenda. Estamos muy atentos a ver qué nos cuentas. Exactamente, vamos a comenzar primero con algunos de los hechos que han estado ocurriendo en los últimos días, algunas presentaciones, también algunas exposiciones que están disponibles para que usted se acerque a ellas, pero comenzamos hablando de literatura, porque el autor paceño, alteño, además, Daniel Averanga presentó 2 de sus textos en el Museo de Etnografía y Folclor. Latidos estuvo presente en la convocatoria que hizo este autor. Son libros de cuentos, además, que relatan la realidad paceña, que dibujan este espacio imperdible de La Paz, y nosotros le contamos qué sucedió. El escritor alteño Daniel Averanga realizó la presentación de 2 de sus libros publicados, Clave de Sol y El aburrimiento del Chambi y otros cuentos clandestinos, en los espacios del Museo de Etnografía y Folclore, MUSEF. Es más que todo una especie de tomografía de lo que es la ciudad del Alto. Es un conjunto de crónicas que tratan de describir la ciudad del Alto tal como la concebimos, ¿no? En la realidad, no tanto frente a los mitos urbanos post-golpe del 2019, ¿no? Las plazas y todo lo que ha significado la historia de las plazas implica, y las ferias y los mercados campesinos que hay en la ciudad del Alto, toda esta constitución de lugares que son los sitios, ¿no? La clave de Sol es la S de sitios, la O es de objetos y la L es de labores, ¿no? Entonces, los sitios cuentan la historia de la ciudad del Alto y cómo ha ido creciendo esta ciudad hasta convertirse en una entidad cosmopolita. Bueno, son cuentos que han sido presentados a varios concursos a lo largo de 14 años de labor literaria, y muchos de ellos han logrado ser finalistas o menciones de honor en concursos nacionales e internacionales. Entonces, es una especie de compilación de mi faceta como participante en concursos, más que como escritor, porque ese era el objetivo y la finalidad, ¿no? Y bueno, pues son clandestinos precisamente por eso, porque han sido diseñados para romper el esquema de los cuentos solemnes que siempre participan y ganan estos. Mi demostración o mi intención trata de mostrar el cinismo, el estoicismo y un poquito de lo que es que no necesariamente las historias buenas tienen que ser descritas o narradas por los ganadores. Los perdedores siempre están presentes en mi literatura, me parecen más interesantes. Bueno, los encuentran conmigo porque yo salgo cada miércoles al atrio de la UNSA y estoy ahí como vendiendo, no sé, tucumanas, pero en vez de tucumanas son libros, ¿no? También vamos a estar en la Feria Internacional del Libro de la Paz del 2 al 12 de agosto en el pabellón amarillo, en el segundo nivel del pabellón amarillo, con Trend Autor, que es una agencia literaria, y el responsable de eso es el gran Carlos Fuentes, yo prefiero decir Carlos Moreira, pero prefiero que él se autoproclame como Carlos Fuentes nomás.
Bueno, pues invitar a la población a explorar este libro para que no estén hablando de la Ciudad del Alto sin conocimiento de causa, ¿no? Y esto es, si quieren leerse un cachito y quieren pensar en argumentos más allá del centro paseño o de cualquier urbe bien organizada, si quieren conocer el Alto y si quieren conocer el horror o el absurdo, están aquí a los cuentos para provocarlos más que todo. Y luego de acercarnos a esta interesante propuesta literaria que llega de la mano de Daniel Averanga, un alteño, decíamos que en su tiempo libre también vende tucumanas, se lo puede encontrar por cualquier esquina de La Paz y también con sus libros, todos los miércoles en el atrio de la Universidad de la UNSA. Nosotros vamos a hablar ahora de artes plásticas, porque El Método del Silencio o Plan Cóndor es la exposición del artista Eduardo que está puesta en la Sala de Cristal del Museo Nacional de Arte. La muestra ya está abierta y también el curador de esta sala nos habló precisamente de la importancia de estas imágenes. Veamos. El Método del Silencio, Plan Cóndor. La muestra de Eduardo Espinosa Soto dice presente en la Sala de Cristal del Museo Nacional de Arte para el deleite del público. La obra pictórica de Eduardo Espinosa Soto es una memoria que se ha ido acumulando para la muestra. No solamente a veces la historia es escrita, sino también pictórica, genera todo un proceso de descripción de la violencia con la que obró el Plan Cóndor, es denominado así, el inicio de las dictaduras en América Latina, que comenzó en Bolivia con Banzer en el 71, posteriormente en Chile con Pinochet y así sucesivamente en varios países como Brasil, Colombia, Argentina, que se extendió hasta fines de los 80. Dos décadas negras y oscuras de la historia latinoamericana, en la que se impuso un sistema de tortura, de persecución, de violencia y muerte, además de un gran tráfico de cantidad indecible de niños, ¿no? Esto se generó a partir del la aparición y la irrupción en América Latina de las propuestas de izquierda, sobre todo, ¿no? Entonces, evitar que el otro piense, que el otro tenga opción al poder, que el otro... Ha sido la muestra de Eduardo Espinosa, que nos relata en distintos momentos, obras desde el año 74 hasta el año 2000, de cómo generan los procesos desde la composición y estructuración de los grupos revolucionarios como el Ejército de Liberación Nacional, del cual él fue miembro, además como un actor político, genera un testimonio a partir de la obra pictórica. Entonces esos momentos son la tortura que podrán ver en distintos países como Brasil, Chile, Bolivia, Argentina, ¿no? Y todos esos métodos generados de manera muy cruel, muy dura además, ¿no? Sus pinturas expresionistas, de colores fríos y trazos violentos, muestran el dolor de cuerpos desgarrados, de luchadores anónimos torturados por represores y militares locales, con los métodos más atroces para lograr el silencio de las víctimas. Son 16 lienzos que están compuestas con colores fríos, sobre todo para mostrar todo este hecho luctuoso que se generó en esas dos décadas. Estos 16 lienzos son propiedad de la familia, de la esposa y de la hija de Eduardo Espinosa. Ellos han tenido la gentileza de prestarnos para ser expuestas aquí en el Museo Nacional de Arte. Para nosotros es un honor tener esta muestra porque es en sí completa de esta memoria que hemos hablado. Eduardo Espinosa Soto nació en Cochabamba en 1927. Estudió en la Escuela de Bellas Artes Hernando Siles. Todo este proceso está plasmado en la memoria de Eduardo Espinosa como una muestra casi fotográfica de lo que él vivió y testimonia a partir de su arte estos hechos luctuosos, ¿no? Entonces, para nosotros es una memoria muy poderosa, muy cierta, muy verídica, porque es un testimonio de una persona que ha vivido esos procesos de tortura y muerte. Sí, la muestra va a estar hasta mediados de septiembre. Y la población está invitada, por supuesto, a ver esta memoria histórica, esta memoria que nos invita a no olvidar el pasado, tenerlo siempre presente, porque
hemos visto que el retorno de estos hechos y el retorno de la violencia es siempre una amenaza a la democracia, ¿no? Y ya usted escuchó esta muestra, el método del silencio estará disponible hasta el 15 de septiembre, es decir, un espacio que usted se puede acercar, un espacio también de memoria histórica desde el arte. Y luego de este repaso por las principales presentaciones y también exposiciones que usted puede visitar en los próximos días, nos vamos a conocer otros eventos a los que usted puede asistir. Por eso es momento de nuestra cartelera cultural. Ya lo decíamos ayer, tenemos el ciclo de cine latinoamericano, resistencia, rebeldía y revolución. Justamente hoy, 29 de julio, a las 7 de la noche, estará presentándose mi amigo Hugo, del realizador, del cineasta Oliver Stone, que viene desde Venezuela, un acercamiento a una pieza imperdible de la historia de esta hermana nación. Será en la biblioteca Barba Roja. Invita a la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, la ALBA TSP. Esto entiendo que es en la Plaza de la Loba, ¿no? En la Plaza de la Loba, en el centro que hay, que se llama Centro Cultural Simón Rodríguez, a las 19 horas, en la calle 12 de Obrajes. Exactamente. Tenemos también este 29 de julio a las 20 horas en el Teatro Nuna el concierto Entre Dos Aguas con algunos músicos invitados, entre ellos César Junaro y Tere Morales. Nos llega desde casa Teatro Trono también este 29 a las 19:30 horas. Esto está en El Alto, recordemos, en Ciudad Satélite, en el Plan 50A. La presentación del Teatro del Vacío es un taller laboratorio que lleva por título Acatanca o El Margen de lo Puro. Es un espacio dedicado a la dramaturgia, a la dirección y a la interpretación. Un especial nos llega también este fin de semana. Este sábado 30 de julio a las 20 horas en el Teatro Nuna. Recordemos que está en la calle 21 de Calacoto, frente a la parada del Puma Catari. Justo ahí, bajándose del Puma Catari, usted puede entrar a este espacio cultural. Estará Gustavo Orihuela Quartet, un espacio dedicado al Latin Jazz, un show. También este sábado 30 nos llega la propuesta teatral bajo la dirección de Grisela Gambao con Camilo Robles y Andrea Birhuet. Se llama Efectos Personales. Esto será en Cocafé Arte, en la avenida Ecuador y Antesana, a las 20 horas con una entrada de 25 bolivianos. También este fin de semana tenemos presentaciones para niños. Nos llega desde el Teatro Doña Albina, recordemos que esto pertenece a la Fundación Patiño, que está en la avenida Ecuador, esquina Rosendo Gutiérrez, en Sopocachi, una propuesta, un espacio teatral que se llama Joshua, con Tarambanas Teatros. Esto será el 30 de julio con dos tandas. Una será a las 4 de la tarde y otra a las 6, por si usted no alcanza. La entrada está a 20 pesos para los bolivianos, para los niños, y 20 y 40 bolivianos para los adultos. Y esta es la que nos llegó hace un ratito, ¿no? Y esa es la que nos llegó, usted siempre aportándonos para sí, bien. Un poquito. Es artista Ricardo Pérez Alcalá, gran pintor. Esta exposición que se va a realizar a partir del próximo martes, ¿no? A partir del próximo martes. Será inaugurada el día 2 de agosto en el Museo Nacional de Arte. Recordemos que este espacio está celebrando un aniversario, está celebrando sus 58 años próximamente. Por lo tanto, tendremos muchas noticias que nos llegan de este espacio cultural, el Museo Nacional de Arte, uno de los principales repositorios culturales del país. Y estará poniendo a disposición del público la muestra La Inquisición, Víctimas y Victimarios. Es la inauguración de una muestra que ha sido donada al Museo Nacional de Arte y tendrá este título. Si le pidiera a nuestra especialista en temas de actividades culturales, de cultura, como le llaman otros, a Diana Hernández, ¿qué me aconsejas? Tengo poquita plata, tengo poquito tiempo, pero me voy a hacer una escapada a algún lugar. ¿Qué recomendarías? ¿O no es bueno hacer eso? Sí es bueno hacerlo, no queremos quedar mal con nadie. A mí me gusta muchísimo la música, el valor de los músicos bolivianos es altísimo. Y si tenemos en cartelera a Gustavo Orihuela, que además decirles en este espacio que va a estar a las 7 de la noche acompañándonos en Latidos, lo vamos a tener en vivo, quizás hay incluso algunas sorpresas, así que lo estamos adelantando, no se lo puede perder nuestra emisión de las 7 de la noche dedicada al noticiario cultural. Yo les recomendaría que se llegara hasta el Teatro Nuna. El Teatro Nuna lo estamos viendo con la programación que justamente presentamos acá, que presentamos luego a las 7 de la noche, que tiene una programación de altísimo valor cultural. Y si tenemos a Gustavo Orihuela con todo un elenco de artistas de primera línea, pues pudiéramos llegarnos hasta ahí.
Seguro que sí. A mí me gusta mucho Entre Dos Aguas. Los acompañamos hace muchos años. Melo y Mau, ¿no? Exactamente. ¿Son los mismos? Son los mismos. Porque después un tiempo no, ya no tocaron, hicieron caminos distintos en el mundo del arte. ¿Pero están regresando? ¿No? Lo vi un poco él en flamenco, no sé si viste, ¿no? Hacía un poco de música flamenca. Hacen de todo un poco. Eso es lo bueno que tienen también los músicos bolivianos, que se mueven en diferentes facetas y los vemos tocando jazz, Latin jazz, o luego los vemos en una orquesta de cámara, haciendo música clásica, qué con lindo. Todas las del arte. Es la versatilidad de nuestros artistas. Se las recomiendo yo también. Si me permites, una fichita también a Melo y Mau, a Entre Dos Aguas, que van a estar, además, con César, ¿no? Sí, con César Junaro, con Tere Morales, lindo. Y también un músico colombiano invitado. Hay varios artistas. Va a estar lindo. Realmente un fin de semana espléndido para los amantes de la música, del arte. Desearte todo lo mejor, Diane. Nos reencontramos el próximo lunes, ¿te el parece? El próximo lunes, a las 9:30 de la mañana. ¿Perdón? 9:30 de la mañana. Sí, ya lo dijo. Si hay un invitado de lujo, si está también nuestro amigo Pastel, no entro. Me demoro un poquito más, pero si no, a las 9:30. No, no va a pasar eso. Usted es la más importante aquí, 9:30. No, para nada, no hay que exagerar. Somos flexibles, venimos del Caribe. Muchísimas gracias. Muy a amable. Ustedes que tengan buen fin de semana. Ya nos contaremos el lunes dónde fueron. Nosotros estamos también cubriendo el fin de semana. Tenemos la Copa Evo, que sabemos que vamos a transmitir por acá, por el canal. Pero aún así, estamos de turno, entonces estaremos rondando también los espacios culturales y el lunes hablaremos de las propuestas. Seguro que sí, va a ser un placer hacerlo. Diane Hernández, de Latidos, que esta tarde lo tiene a Gustavo Orihuela, 19:00, en las pantallas de Avia Yala Televisión.